Difíciles condiciones en esta séptima etapa que ha sido recortada en autos y en motos. En la meta no hay grandes diferencias en la general. En autos, Carlos Sainz domina la jauría de minis y en motos, Joan Barrera se adjudica su tercera victoria este año. Ya hay diferencias marcadas en este Dakar 2014. Uno de los favoritos, Stefan Petegoncel, vencedor de la sexta etapa, espera ganar frente a su compañero de equipo, Nani Roma, y no se conforma con un podio. Vamos a intentar ir a por todas y tratar de acercarnos al primer puesto. La única opción es atacar al máximo. Las diferencias ya marcadas tal vez no inciten a los protagonistas a atacar y el vencedor de la etapa cambia cada día. Las nubes bajas en el inicio de la etapa han retrasado la salida de la especial que ha sido recortada en casi 100 kilómetros. Carlos Sainz ha dominado la competencia, el español ha pasado en cabeza prácticamente todos los puntos de control y se adjudica su segunda etapa este año por delante del piloto de Mini, Nasser Al-Attiyah. Sí, no, la especial ha ido bien, una especial rápida pero con algunas zonas muy técnicas, no muy rota. Y la verdad es que ha salido bien, veremos a ver. La estrategia de aquí al final es intentar ir ganando todas las etapas que pueda y hacer un buen rally de aquí al final. Nani Roma llega cuarto por detrás de Petegoncel. El francés le arraña unos minutos en la general y le arrebata el segundo puesto a Terranova. El argentino se deja 18 minutos respecto al vencedor del día y pierde al mismo tiempo su puesto en el podio, ya que detrás de los favoritos los segundones se disputan los lugares de honor. Chignel de Villiers limita los daños y llega octavo a 16 minutos del ganador y se coloca tercero en la general con una ventaja de 6 minutos sobre Terranova. La carrera ya ha entrado en Chile y su segunda parte se anuncia menos intensa. Esperemos, sin embargo, que haya alguna que otra sorpresa. El manto de nubes bajas ha retrasado hoy la salida de la carrera hasta el punto de control número 3. Finalmente, el recorrido ha sido recortado en casi 100 kilómetros. Y hoy en Bolivia reaparece Joan Barrera, el piloto que estaba muy presente al principio de este Dakar y que luego desapareció de los radares durante un tiempo, ya estaba en cabeza en el kilómetro 92 antes de imponerse en esta séptima etapa. El castellonense, lejos en la general, pero sin embargo segundo a más de 38 minutos, no ha sido una amenaza para Marc Coma. El líder de la general sigue gestionando su ventaja, al igual que lo hace Nani Roma en autos. El perdedor del día es sin duda Alain Duclos. El francés se extravía al principio de la especial y se deja casi 8 minutos en la meta. Pierde el podio en beneficio de Jordi Viladoms por 32 segundos. Cyril Depré, que hoy llega tercero, está muy lejos en la general con más de 2 horas y media de retraso. El podio se compone ya de 3 pilotos españoles. Un invitado de marca ha aprovechado la jornada de descanso para visitar el bivac, Sebastián Loeb, 9 veces campeón del mundo de rally. El piloto francés que estaba entrenando en Argentina antes de iniciar su primera temporada de campeonato mundial de turismos ha podido descubrir entre bastidores el mítico rally. Es diferente de lo que viví en el campeonato del mundo de rally. Pienso que a nivel de ritmo no es lo mismo. Cuando ves a Carlos Sainz cabrearse porque se ha retrasado unos minutos, entiendes que se trata realmente de un deporte de resistencia. La idea de participar algún día en un Dakar atrae a Sebastián Loeb, pero de momento prefiere seguir las proezas de los aventureros por televisión como lo hacía de niño. Mi primer recuerdo, pues tenía un póster de Batán en mi habitación. Siempre he seguido un poco el Dakar por televisión, pero sin más. Esta es la ocasión de ver cómo es en realidad. En autos, Petegoncel se coloca tercero por detrás de Carlos Sainz y Al-Attiyah. Recupera un minuto y 30 segundos respecto al líder de la general y le arrebata el segundo puesto a Terranova. En motos, Marc Coma está por delante de Joan Barrera, quien se adjudica su tercera victoria de etapa este año y mantiene su segundo puesto en la general. El francés Alain Duclos pierde el podio por 32 segundos, lo sustituye otro español, Jordi Viladoms.